Y he dicho y repito que no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y que si una gente cercana, un amigo, inclusive un familiar, comete un delito, debe de ser castigado. Una vez un yerno del presidente Juárez maltrató a un juez y fue este servidor público a quejarse con el presidente. Y la respuesta del presidente Juárez fue: ¿qué espera para aplicar la ley? No importaba que se tratara de su yerno. Pues eso es lo que me inspira. Puede ser un familiar cercano, lo he dicho. Mi hijo me va a doler muchísimo. Mi esposa. Pero si se comete un delito, se tiene que castigar, sea quien sea. Entonces, en este caso, nada más lo que debemos de cuidar siempre es no dañar la dignidad de las personas.